Buenas gente, bienvenidos a esta 15ª Interclub Vinalopó. Y vamos a empezar por la clasificación general en esta etapa de Sachs, que sirve como 60 trofeo Joaquín Barceló. Una general, como vemos en pantalla, comandada por el corredor del IG Solar, Carlos Martín Bonet, con 7 horas 35 minutos 33 segundos. Ahí vemos cerquita a Mario García, el corredor murciano del suministros Dama, a 10 segunditos. Andrés Ripoll, el actual líder de la Volta a la Marina, a 37 segundos. También compañero de equipo de Carlos Martín. Antonio Domene, a 47 segundos. Julio Alberto Amores, a 56. Aitor Escobar, 1-0-2. Ferrero,
a 1.39, Samuel González 1.44, Ramón Domene 2.11, secundarias con ese mayor lunares en a lomos de Andrés Ripoll, la regularidad para Antonio Domene, meta volantes José Carlos Núñez, maillota azul, y la de primer alicantino por el propio Carlos Martín, aunque lo va a aportar otro corredor, en este caso sería, si no nos equivocamos, Julio Alberto Amores. Vamos a hablar un poquito de este recorrido. Recordamos, hemos visto ya imágenes previas. Hemos salido ahí desde Sax, dirección a Santa Eulalia, ahí paralelo a la autovía. Desde ahí dirección a la estación del AVE, buscando esa carreterita que nos va a llevar dirección Salinas. Y en imágenes, ya este pelotón, nutrido pelotón, han sido 172 corredores finalmente. Recordemos que todo supeditado al control de firmas. Y aunque parecía que iban a salir 200, pues han sido unos poquitos menos. Entre ellos el equipo holandés del Volardin. El Volardin, ahí con 11 corredores. Son los que han tomado la salida, ahí con ese maillot rojo, ahí culote negro, ese equipo no profesional, élite sub-23, desde Holanda. De vez en cuando siempre tenemos alguna participación, recordamos, estamos ante pruebas de participación de carácter individual. Ya vemos el pelotón, como ya va perdiendo alguna unidad que otra. No hay nada más salirse con estos rápidos ritmos. Llevamos 8 minutos y casi 7 kilómetros. Así que la velocidad casi por encima de los 45 kilómetros por hora. Ahí pelotón estiradísimo. Y como siempre, como hemos visto en los rótulos ahí en la inscripción previa, los conjuntos del Encacón, Suministros Dama, Gespor Alma Wagen, ULB Sport, Segaria, Ciclos Sabater, IG Solar, Catral, Telfi, Saxun, Extrusax, Gobi Factory, Yurbike, ULB Sport, el mencionado equipo del Volardin desde Holanda, el Sax y Guijarro Todo Sport y el Saxun Extrusax. Y ahí, a partir de ahí, ya corredores sueltos, ahí como vemos ahí ahora en pantalla a José Manuel Cayuela, ahí intentando buscar la rueda, si no nos equivocamos aquí mirando la inscripción, el color del brócoli mecánico, Aarón Poveda. Bueno, pues tarde buena, tarde fría, allá a la hora de la salida, rondando, incluso hemos tenido un poquito de lluvia al principio, ahí sobre las, aproximadamente sobre las 2 de la tarde, y para suerte que no ha arreciado, y como vemos, piso seco. Ahí sí que había llovido un poquito más en la zona de Elda, Novelda, y aquí por lo menos nos hemos librado. Recordemos que hemos pasado ya el Ecuador, lo pasamos en Villena, ahí desde el pasado 7 de enero en Benferri, con esa contrarreloj individual, pasamos a Novelda 14 de enero, en Elda el 21 de enero, 28 de enero Castalla, 4 de febrero Villena, hoy aquí, en este 11 de febrero en Sax. De ahí pasaremos a Almansa, de aquí 2 semanas, en Almansa, y esa final con esa doble subida al puerto de Maimó en San Vicente. Pero todavía nos queda mucho para completar esos casi 600 kilómetros de los que consta esta Interclub Vinalopó, estas primeras estribaciones de la temporada, y que cuenta con una excelente participación en esta categoría Open. ¿Qué significa Open? A partir de Junior, prácticamente todas las categorías. Siempre rondando ese kilometraje, 80 kilómetros, kilómetro arriba, kilómetro abajo. Bueno, para entendernos, entre una hora y media y una hora 45 minutos de carrera. Ahí tenemos la situación en el mapa. Después de haber pasado esa zona de la estación del AVE, con el viento prácticamente a favor, ahora va a soplar un poquito de costado. Y ahí tenemos el gráfico, ahí vamos a afrontar ahora una pequeña subida, y ese alto
de la Cruz, camino de Salinas. Un alto de la Cruz, sin mucha dificultad, ahí rondando el 4-5% para irnos aproximadamente ahí por encima de los 600 metros de altitud. Un alto que lo pudimos ver en la pasada edición del trofeo Federación para la categoría Junior. Y con acierto lo ha incluido aquí el Club Ciclista Sax, el organizador de esta prueba, y trayendo este circuito. Ahí cuando vemos en imágenes a Geir Christian. Y como decíamos, un circuito, un recorrido fantástico. Ahí tenemos zonas amplias, zonas estrechas, en general muy buen piso. Y lo que nos traen este tipo de clásicas, ¿no? Siempre terreno cambiante, no dificultoso, ¿eh? No ratonera, no estamos hablando de ratonera, sino terreno sinuoso. Tampoco hay muchas curvas cerradas. Estamos en un magnífico recorrido que ya lo quisiéramos para categoría Junior o Elite Sub-23. Y por qué no, categoría Pro. Pasando por donde vamos a pasar hoy aquí. Así que tomen asiento y pónganse cómodos para disfrutar esta hora de vídeo, esta sexta etapa de esta 15ª edición de la Interclub Vinalopó año 2023. Ahí tenemos ahí un pequeño corte. Hay hombres del Velosol. Ahí parece que se trata de Óscar Moscardó, del ESAX. En efecto, Óscar Moscardó acompañado del propio Geir Christian, el hombre del Velosol, que es otro que David Serrano. Vemos también al corredor de Pinoso, Jorge Amorós. Y Roberto Huertas, suministros Dama. Ahí se forma este sexteto, porque hemos puesto también a Aitor Escobar, que está justo detrás nuestro. Ahí lo tenemos. Ahí con Villena allí al fondo. Y nosotros que Aitor Escobar. Ahí el varias veces ganador de esta edición de la Interclub Vinalopó. Ahí llega también Jorge Sanz. Nos llega Luke Schurmans. Y cerrando ahí el 228 de Juan Carlos Gandía, del Terra Sport Cycling Team. Ahí al fondo, después de esa curva, vamos a girar a la izquierda dirección Salinas. Ahí se va a estrechar esta carretera, la que nos llevaría a dirección Pinoso. La verdad que esta también estaría para una toda una clásica, ¿eh? Ir por esta carreterita de dirección Pinoso también un fantástico recorrido, ¿eh? sin duda alguna, aquí en la cara norte de la sierra de Salinas. Pues a punto de llegar al cruce, allá que vamos, aquí con la moto de Taravillo. De nuevo le enviamos un saludo. Hoy nos hemos liberado por poquito de la lluvia y no así del frío, rondando la temperatura entre los 10 y 11 grados. Ahí con estos terrenos abiertos, el viento, pues la verdad que muy flojito de este, viento de levante, flojito. Ahí tenemos en pantalla los hombres del ESAX que han tomado la salida aquí con Sanz, Tadeo Rodríguez, Castella, Fajardo, Moscardó, en el que está tirando ahora, y Martín Fajardo. Ahí de nuevo ahí el hombre del Terra Sport. Es Juan Carlos Gandía, creo que se trata. Juan Carlos Gandía. Y como vemos, 18 minutos y ya estamos casi pasando los 15 kilómetros. Se está volando en estos primeros kilómetros. Y ahora a partir de aquí, como vemos en el gráfico, pues vamos a tener esa pequeña tachuela del Alto de la Cruz. Ahí vemos cómo se va estirando, pero bueno, ahí lo que habíamos visto, que en esa primera parte de esta vuelta grande, ahí se nos había descolgado una gran cantidad de corredores, aproximadamente casi los 40 o 50 corredores, y nos queda tal vez lo más granado. Ahí tenemos a Aitor Escobar, pues decidido sí o sí a intentar llevarse esos tres puntitos de este Alto de la Cruz. Todavía queda un poquito. Ahí tenemos a Julio Alberto Amores, en esta ocasión luciendo el maillot de primer alicantino. Ahí acompañado ahí de Ripoll.
Y como decíamos, la última edición fue en el 2019. Y ahí tienen en pantalla pues imágenes que de ese trofeo Federación, también que había servido para otra edición del trofeo Joaquín Barceló. Y lo pueden buscar por YouTube, ese trofeo Federación Junior en Sachs. Ahí con caras muy conocidísimas, ahora por lo menos en el panorama profesional, como son Ayuso y Carlos, el actual campeón de España profesional, Carlos Rodríguez. Ahí lo pueden ver a través del canal YouTube. También al actual campeón de España, contralo, Carlos García Pierna. Aarón Poveda, el corredor del Brócoli Mecánico. El jovencísimo corredor nacido en el 2004, 18 años para Aarón Poveda. El año pasado militando en la categoría Junior en el Guijarro Sporting Pursuit. Y recordamos, vencedor en la montaña en la Volta Ciclista al Penedès. Y lo pudimos ver hacer sexto en el Memorial Samuel Llorca, octavo en el Trofeo San Pascual. Hay participaciones en la Vizcayo Itzulia, Vuelta a Valladolid Junior, Vuelta a Talavera Junior y la propia Volta Ciclista al Penedès. Ahí tenemos a Andrés Ripoll, luciéndose maillot de Lunares. Ahí a rueda Aitor Escobar, Cayuela, Serrano del Velo Sol. Ahí más atrás, ahí vemos a Milán, Julio Alberto Amores, en estos ya repechitos que se ponen ya al 3-4%, un kilómetro para coronar este puerto o alto de la Cruz que separa las... Bueno, está recién reformado esta carretera. Se ha hecho una buena remodelación y ahora por lo menos no había esos hoyos enormes que había. Ahora está el piso excelente. Vuelvo a repetir, esta carretera que separa Salinas de Villena. Ya tenemos a Andrés Ripoll, también interesado en esos, cómo no, puntitos de cara a la montaña. Ahí recordamos la general, eso tenemos aquí, recordamos en cabeza Ripoll con 15, amplia ventaja sobre Mario García y sobre Julio Alberto Amores. Además que 8 puntos sobre Mario García y 10 puntos sobre Julio Alberto Amores. Se estira el grupito, Almendros en flor. Ahí, este ritmo, ¿eh? Cómo se está tensando esta parte alta. Como vemos, acercándonos a esos casi, bueno, nos va a faltar poquito, esos 600 metros de altitud de este alto de la Cruz. Ahí Serrano, Julio Alberto Amores ahí por la izquierda. Vamos a ver qué pasa ahora. Ahora mismo conectamos ahí con la cámara en Boart. Esa sincronización, cómo arranca ahí Julio. Intenta Aitor ahí buscarle la rueda. Parece que sí, lo consigue. Ahí lo vemos en la cámara en Boart. Ahí cómo se mueve la placa de Julio Alberto Amores. Llega ahí Aitor Escobar. Ahí lo pasa ahí por la izquierda, justo en la línea. Ahora. Y se va a llevar esos 3 puntitos. Ahí Aitor Escobar y 2 puntos Julio Alberto Amores, que se va a colocar con 7, los mismos puntos que Mario García. Y David Serrano, el corredor del Velo Sol, que se lleva un puntito. Lo teníamos por ahí cerca. Ahí viene José Manuel Díaz, el corredor del Suministros Dama, el corredor ilicitano. Y ahora en esta zona de bajada, también al 3%, 3-4%. Pero vamos a hacer un pequeño bucle, ahora ahí a mitad de bajada, en vez de ir dirección Salinas, vamos a pillar un caminito recién asfaltado, que Julio Alberto Amores ya sabe lo que es incluso correr en la categoría cadete por ese camino. Ahí vamos a pillar ese giro, decíamos, a la izquierda, buscando la urbanización de Las Beatas. Dirección la colonia de la Hispanidad, la carretera de Sachs. Bueno, cuando vemos estas imágenes en esta alfombra recién asfaltada, recordar, ya lo hicimos la semana pasada, lo vamos a recordar, próximo 31 de marzo, 1 de abril y 2 de abril, en Castalla, Biar y Alcoy,
esa Challenge Alicante Interior para la categoría Élite Sub-23. Ahí con el 16 Memorial Román Sáez, el trofeo Viar Belleza Interior y el trofeo San Jorge Santiago Blanquer. Ahí es nada. Y por lo menos nos alegramos de ver pruebas, ¿no?, para la tan necesitada categoría Élite Sub-23. Por lo menos en esas participaciones de carácter individual, como son las pruebas autonómicas. Ahí Pedro García, acompañado por los corredores holandeses del conjunto del Volardin. Y este pelotón que se nos queda ahí aproximadamente por las, habíamos dicho, 150 víctimas, unos 110, 120 corredores, que son ahora los que componen este pelotón principal. Ahí tenemos a Sergio Verdú en esta alfombra, vuelvo a repetir, recién asfaltada, con Antonio Domene. Aunque ahora difícil, ¿no?, hacer camino. Ahí pasando esta zona de rambla, este tobogán. Ahí tenemos a Núñez vistiendo ese maillot azul de las Metal Volantes. Bueno, y a la hora de elaborar este vídeo, pues recordar que ya se ha puesto en redes ya ese calendario de la 28 edición Trofeo Interclub Vega Baja. Y nada menos que 9 carreras. Benferri, 22 de abril, 7 de mayo, Horadada, 13 de mayo a las 4 de la tarde, San Miguel. Ahí tenemos en Montesinos, el 21 de mayo, Catral, 3 de junio, 11 de junio, Almoradí, 24 de junio, Crevillén, Albatera, el 2 de julio. Y la final, a cargo del Granja Cox, supongo que sea Callosa del Segura, la final de esa 28 edición de la Interclub Vega Baja, también para categoría Open. Ahí con eso recorrido, intentando un poquito esquivar lo que se pueda, ¿no?, esas prohibiciones en verano y esas restricciones por parte de tráfico. Sabemos que cada vez más difícil hacer deporte. El mundo al revés, ¿no? Cada vez, en vez de dar más facilidades, vamos al revés, cada vez más requisitos, pero aun cumpliendo los requisitos, pues se sacan de la manga más de uno esas prohibiciones, y ver que los organizadores prácticamente con las manos atadas, sin poder organizar hasta prácticamente hasta mitad del mes de septiembre. Ahí se forma este pequeño trío camino de Salinas, después de haber hecho ese giro a la derecha. Y ya vamos en este bucle, al cual hay que dar dos vueltas y media. Entre Salinas, La Laguna, Camino Viejo de Monóvar y Sax. Con ese pequeño bucle también en Sax, para volver a entrar a la localidad. Y aquí lo inician Diego Milán, David López y Van Delden. Ahí Van Delden es el que está tirando ahora. Denden, que intentamos buscar datos del corredor holandés y la verdad es que no los encontramos. Nos tenemos que retroceder al año 2007 para verlo correr en Junior. Ahí las cámaras que contamos hoy aquí en Sax, a su paso por Salinas, con la cabeza de carrera allí en la margen superior izquierdo. La cámara on board de Julio Alberto Amores y la de Pedro José López, a punto de entrar ahí en la localidad de Salinas. Vemos el viento, cómo se mueve ahí esa banderita ahí a cola de pelotón, con ese ligero viento, muy, muy ligero, de levante. Ahora prácticamente casi, casi a favor, pegando, bueno, va a pegar en la zona de La Laguna. Lo poquito que hacía, pues va a pegar un poquito de cara. Y de momento el terceto con unos metros. Ahí vemos ahí conduciendo Milán, Van Delden. Y
Ahí tenemos también en la cámara Anboar, Cayuela, ahí Sergio, Verdú, hombres del Catral, Telfi. Ahí todos intentando buscar ese huequecito cuando se estrecha, ¿eh? Esa tensión que se palpa cuando vas ahí por prácticamente casi tres carriles y pasas ahí a una zona estrechita. Ahí tenemos a Jordi Sloch. Ahí en la cámara de Pedro José López. Ahí vemos también el dorsal 24 de Óscar Botella del Suministros Dama. Y con este día un poquito encapotado aquí en esa bonita estampa de la Sierra de Salinas. Ahí con Valdenden, con David López a su rueda. El corredor del Yurbike ULB Sport. Entrando ya en esta carreterita por las estribaciones de la Laguna de Salinas. Ahí se nota que ha llovido un poquito, está el asfalto un poquito mojado aquí. Ahí la sensación térmica, pues bastante baja, ¿eh? Ahí rondando los 2 o 3 grados de temperatura. Ahí mantenemos el plano con este zoom aquí en la montura Taravillo. Vemos ahí el pelotón haciendo ese giro de 45 grados, de 90 grados a la izquierda. Ahí con Milán, yo creo que manteniendo esos 25 segundos. Y recordando la próxima cita de Almansa, ahí del 25 de febrero a partir de las 3 y media de la tarde. Ponemos el mapa del año pasado. Y ahí vemos salida de Almansa con esa larguísima carretera que separa Almansa de Monte Alegre. Haremos ese recto de dirección La Higuera, Corral Rubio. Pues ya también terreno de larguísima recta de dirección Bonete. Ahí hacia donde está la única tachuela puntuable, la del Peñón. Bajada a Monte Alegre y de nuevo afrontar esa larguísima recta hasta llegar al Mansa. Ahí con 80, 82, 83 kilómetros aproximadamente. El terreno de remar y atentos, ¿eh?, en caso de aparición del viento. Y depende de donde venga, claro, por supuesto. Veremos qué condiciones, todavía falta mucho. La que nos queda ya es San Vicente, con esa tradicional doble subida por la vertiente de San Vicente del Raspech para subir el Maimó. Y de ahí bajada rapidísima hacia Gos, también terreno de bajada tendida hasta de nuevo San Vicente por dos veces. Y donde se va a celebrar esa final, voy a repetir, cerquita de los 600 kilómetros en total. Vemos de momento, se mantienen esas distancias. Hay unos 20-25 segundos. La del terceto, pues haciendo trabajar. Bueno, como hay tantos intereses, ahí nos ha parecido ver incluso a Patiño, ahí pasando por ese pequeño badén, ahí lo tenemos. A Patiño ahí al fondo. Ahí, a puntito de entrar esa zona más estrechita del camino viejo de Monóvar. Ahora, justo ahora, ahí cambiamos a la GoPro. Ahí a rueda de David López, el corredor del Yurbike ULB Sport. Un David López que está situado a 4 minutos 02, el 16º en la clasificación general. Y Diego Milán, que está situado a 4'18. Y pasando esta zona realmente estrechita. Aquí está bonita estampa aquí entre, como apareciendo aquí entre campos de almendros, izquierda, derecha, en esta zona descarnada de pinos en subida. Ahí lo tenemos en ese camino real, esta vereda real. Y aquí prácticamente podemos dar por finalizada la subida. Ahí Diego que nos deja paso. Ahí sabedores que tenemos el pelotón encima. Ahí con relativa tranquilidad. Y conducido por no es otro que Aitor Escobar. Ahí con también hemos visto a Núñez en ese maillot azul. También muy bien situado ahí a Ripoll. No vemos
Sin embargo, ahí a Carlos Martín, el actual líder, el Correos de Castalla, ahí al llevar el chaleco, pues no lo vemos. Vemos ahí que parece que se haga pequeños cortes. Bueno, cómo se estira esto. Qué bonita estampa, qué bonito recorrido. Ahí el grueso del público que se daba cita en el cruce. Bueno, estamos en el cruce de la carretera de Salinas. Nos estamos acercando ya rápidamente. Ahí pequeño parón. Ahí nos situamos en el mapa. Ahí dejamos atrás la laguna. Para buscar la carretera de Salinas a Sax. Para dirigirnos a la localidad sajeña. Vamos a ver quién arranca por ahí. Ahí tenemos Pedro José López. Continúa, lógicamente, tiene que estar estirado el pelotón porque estamos en una zona muy estrechita. Ahí Óscar Moscardó, ahí por la izquierda. Y vamos a conectar con la cámara en board de Pedro José López. Ahí en panorámica. Ahí, bueno, arrancando ahí. Después de pasar esta curva cerradita. Ahí mantenemos el plano. Vamos a ver. Pedro José López, Óscar Moscardó, Ripoll. Ahí lo vemos en panorámica. A Óscar. A rueda de Pedro José López. Bueno, como se ha estirado aquí en esta zona de subida, estamos aquí rondando el 3%. Aquí, buen piso. Y prácticamente se va a terminar la subida, como vemos, hasta llegar a Sax y hacer ese bucle. Ya prácticamente todo en bajada. Ahí se mueve Julio Alberto Amores buscando posiciones. Vale, cuidado con este arreón. Ahí, este pequeño calentón provocado ahí por Pedro José. Bueno, le da continuidad ahí Julio Alberto Amores. Atención. Ahí Ripoll, ahí que sabe que es un hombre peligrosísimo. Hombre, lógicamente aquí en solitario, pues la verdad que harto difícil poner camino de por medio. Y ahí lo intenta Julio, se lleva a Ripoll a su rueda. De momento, vamos a ver si salta alguno más. Insiste ahí Julio Alberto Amores. Ahí salta otro corredor holandés, ahí con Milán a su rueda. Se mueve también Aitor Escobar. Y nos parece también David Serrano del Velosol, Óscar Moscardó, que le da el relevo a Julio Alberto Amores. Ahí tenemos ahí a un terreno más favorable a Óscar Moscardó. Ahí Julio que intenta coger la rueda. Vamos a ver, porque sí, coge la rueda de Óscar Moscardó. Ahí un Óscar Moscardó que lo pudimos ver en la pasada vuelta a Guadalentín. Y recordamos el año pasado. Ahí fue segundo en las Trofeo Fiestas Mayores de Ayacor. Segundo en la general final de la Challenge de la Comunidad Valenciana. Y ganador en el Memorial Román Sáez Chumillas el pasado 14 de mayo. También ganador en el Criterium Ciudad de Murcia, eso en el año pasado, el año 2022. Bueno, momento importante de carrera, ¿eh? Atención porque se provoca ahí este corte. Al principio parece que no sea nada. Vamos a ver, ahí mira Milán hacia atrás. Vamos a ver la composición ahora mismo. Ahí cuando vemos la cámara en board de Julio Alberto Amores, inmerso en este grupo con José Manuel Díaz, José Carlos Núñez, Diego Milán, Aitor Escobar, Julio Alberto Amores, Andrés Ripoll, Luke Schurmans, Marij Inker y Óscar Moscardó. Ahí insiste ahí. Óscar Moscardó y Núñez. Bueno, pequeño parón, o por lo menos eso es lo que nos parece ahí en el pelotón. Momento importante, ¿eh? Ahí entre las dudas. También hay dudas aquí, lógicamente. Vamos a ver un terceto allí al fondo.
Tenemos un terceto, vamos a ver si entra. Vamos a ver porque le da continuidad. Óscar Moscardo. Bueno, esto es lo que nos tiene este tipo de pruebas. Recordamos, tenemos corredores que tienen mucho y que decir de cara a esa general del Interclub Vinalopó. Y otros que, lógicamente, no pintan nada. Y también lo podemos llamar interferir. Pero bueno, eso forma parte del juego de esta, de este tipo de pruebas de carácter individual que todo el mundo cuenta. Aunque no pintes nada de cara a la clasificación general. Nuevo reón, interesado, número uno. Ahí Julio Alberto Amores. Ahí con tres hombres del suministros dama. Tres hombres del suministros dama. Ahí le da un poquito de continuidad. Linker, entramos ya a ese bucle. Después de pasar Sachs, nos dejamos caer con la moto de Tarabillo ahí al pelotón. Entrando en la carretera de Elda a Sachs, con el pelotón y el grupo unos 30 segundos delante nuestro. Ahí 30 segundos, vamos a ver. Ahí los corredores holandeses, ahí lógicamente sabedores que tienen a dos compañeros por delante. Ahí vemos hombres del Catral, Telfi, ahí por la derecha dándole un poquito de movimiento a este pelotón para que no aumenten las diferencias. De momento se ven los únicos interesados. De momento ahí vemos, a ver si podemos localizar ahí a Carlos Martín en el seno del pelotón. Nos ha parecido verlo ahí cerquita de Jorge Amorós, ahí por la derecha. A los corredores, lógicamente, que tienen que buscar posiciones de cara a pasar por la población de Sachs. Patiño, vigente ganador de esta Interclub Vinalopó. Recordamos, vencedor en la edición 2022. El ahora corredor debutante en la categoría Master 50. Y llegamos a Sachs. Ahí llega el grupito a Sachs. Ahí también, al mismo tiempo que vemos imágenes del paso de la población, vemos ahí imágenes en la cámara on board con esos segunditos perdidos respecto a esta cabeza de carrera que la cierra ahora Julio Alberto Amores, ese dorsal 40. Acercándonos al ecuador de la carrera, ¿eh? Acercándonos al ecuador de la carrera, nos quedan 2 minutos para llegar. Bueno, pues nos vamos a ir con la media, pues por lo menos por encima de 43 kilómetros seguro, ¿eh? Por encima de 43 kilómetros por hora, seguro. Y acercándonos a la primera de las metas volantes. Cerrando ahí Ripoll. Ahí después a la salida de población, ahí donde está ese banderín de las metas volantes. Ahí tirando Núñez, Milán, Moscardó. Cambiamos de cámara. Ahí arranca ahí Julio Alberto Amores. Vamos a ver, sí, ahí arranca Julio, llegando a la pancarta de la salida de la población de Sachs. Se va a llevar esos 3 puntitos. 2 Núñez. Recordemos que Núñez partía con 7, se va a poner con 9. Y tercero pasaba ahí Óscar Moscardó. Y ahora ya de nuevo hacia arriba. Esto por 2 veces más. Y como vemos, vamos, nos vamos a ir. Bueno, nos falta 1 minuto para llegar a 1 hora de carrera. Desde que hemos puesto el GPS en marcha. Bueno, nos vamos a ir. En esta primera hora de carrera nos vamos a ir cerquita de los 44 kilómetros por hora, ¿eh? Ahí es nada. Ahí vemos el castillo, imponente castillo de Sachs. Hay unos cuantos siglos que lleva ahí perpetrado. Y el pelotón que lo hemos visto por aproximadamente 40 segundos. Aproximadamente. Óscar Moscardó. Ahí tenemos los 3 corredores del suministro dama. Pues ahí sabedores y... si la situación de carrera les interesa o no.
Julio Alberto Amores, también interesado número uno, junto con Aitor Escobar. Ahí mantenemos ese plano en esta zona de subida del 3%. Ahí mantenemos el plano. No, no aparece todavía el pelotón. Y entrando ya en la zona más dura de subida, que es la zona por donde se pasa ese paso inferior del AVE, dirección Salinas. Y ya en la parte de arriba, ahí donde se daba cita también una gran parte de público, justamente en este cruce. Aquí ahora iríamos a salir justamente en este cruce, un punto ideal, para ver el pelotón ida y vuelta, y con el frío, sensación térmica bajita, en esta tarde de sábado. Menos mal que hemos salido a las 3, y sería el horario ideal, ¿no? Salir todas las pruebas a las 3 en esta época invernal, y prácticamente a las 5 de la tarde ya estás prácticamente con la carrera terminada. Ahí Julio Alberto Amores, Moscardó, ahí con una importante ayuda, por parte del corredor del Essex. Y como vemos, para ponernos aquí por encima de los 60 kilómetros por hora. Y recordando, a la hora de elaborar este vídeo, nos trasladamos a la Challenge de La Plana. La Challenge de La Plana, donde se celebraba en Catí esa cuarta etapa a cargo del club ciclista Campió Llorens, ahí con la victoria de Celestino Fernández, el corredor del Calderona Bike Sagunto. Se imponía por delante de un grupo compuesto por Eric Valiente, Pedro Gregory, Javier Montaner, Álvaro Marza. Recordamos el ganador en Elda. Y más atrás, Joaquín Carlos, Xavier Márquez, Miquel Ramada, Alberto Domens y José Luis Ruiz. Y llegando también al Ecuador, la Challenge de La Plana. Nos dejamos caer al pelotón. Ahí vemos a Chuzda. Arenas, ahí por su derecha. Ahí los hombres del Catral Telfi. Bueno, y los holandeses, ahí no conformes con ver a dos de sus compañeros por delante. Y ahora endureciendo. Bueno, esto sirve para mantener las diferencias, en porra de vuelta, prácticamente sin pasar de esos 40 segundos. Siempre un poquito arriba, un poquito abajo. Eso nos da una idea que en el pelotón tampoco se estaba parando, Ahí como vemos, con esa multitud de componentes o de corredores individuales tirando del carro. Ahí saltando ahí hombres del Yurbike. Bueno, yo creo que es porque estamos a la distancia justita. Ahí si ronda esos 25 o 30 segundos. Pero como vemos, muy atentos ahí los holandeses del Balerdin. Este pelotón que nos queda unos 110 unidades después de pasar Salinas, y nos encontramos ahí con los Master 60. En este caso, el bueno de Eliseo Boix, que se va a incorporar al pelotón, y lógicamente ahí con una sonrisa, eso sí. Otra cosa no, pero buen humor siempre, ahí el bueno de Eliseo. Llegando a esta zona de toboganes. Ahí de nuevo el corredor Sub-23, debutante en la categoría, Aarón Poveda. Ahí Sergio Ruiz, del Encacón. Bueno, con estos pequeños arreones, pues lógicamente la diferencia, bueno, se mantiene ahí. 35 segundos ahora, las noticias que teníamos. Ahí tenemos a Chuzda. Yo creo que muchos corredores, sabedor ahí que está el grupo ahí cerquita. Ahí Chute que intenta darle un puntito más. Ahí los hombres del SAS que se van moviendo. Ahí marcamos Oleg Chuzda. Y el corredor ucraniano nacido en el 85,
vencedor en la Challenge de la Plana el pasado 15 de enero en San Mateo y décimo sexto en Catí, en la prueba del día siguiente. A esta, en la que estamos ahora. Yurbike, ULB Sport, ahí tirando ahora del grupo, entrando ya en estas de nuevo, por penúltima vez, porque hay que volver a pasar por aquí, por estas estribaciones de la laguna, esta estampa invernal. Hay nada que ver, con la que tuvimos hace un par de años, prácticamente cómo cambia, hacer una carrera en febrero a hacerla en mayo. Es tremendo cómo cambia. Ahí tenemos a Patiño tirando de este potentísimo zoom aquí en la montura de Taravillo, entre viñedos. Esta bonita imagen. Este centenar de corredores que nos queda en carrera. Vamos a ver. Ahora tiramos la cámara hacia atrás. Ahí tenemos esa ventajita de 30 segundos de esta cabeza de carrera. Volvemos a nombrar esta composición con tres hombres del suministro Dama: José Manuel Díaz, Núñez y Milán, Aitor Escobar por Alma Wagen, Julio Alberto Amores Ciclos Sabater, Andrés Ripoll, ese mayor de líder de la montaña. Ahí tenemos a Núñez. Y bueno, y ahí nos queda Josep Jusaf, el corredor Master 60. Ahí ha cogido la rueda. Hay bastante va a hacer, a ver lo que pueda aguantar el bueno de Josef. Recordemos esa salida en diferido para los más mayores. Lógicamente ya con una edad ya bastante tienen con aguantar la rueda, Amores, ahí tirando ahora del grupo con este airecito de cara proveniente un poquito de la derecha. Y entrando ya a esa zona estrecha de este camino viejo de Monóvar. Y estrechito, La verdad que es que ahí cabe un coche justito, Vamos. La maquinita de asfaltar tampoco, casi una tira de tiralíneas. Casi no llega a casi los 2 metros de ancho, Ahí tirando Óscar Moscardó. Y ahí tenemos, Carlos Martín. Ahí lo tenemos a rueda de Pedro José López. Ahí vistiendo, lógicamente, protegido ahí del frío. Bueno, arranca ahí. Momento que arranca ahí Pedro José López. Pero no es otra cosa porque tenemos una avanzadilla. Atención, tenemos a Antonio Domene. Atención a este corte. Antonio Domene, el corredor situado a 47 segundos de la general. Bueno, cómo se ha estirado ahí en fila india. Y Jorge Amorós, también llega Chuzda. Y el 203, sí, el 203 del corredor holandés de Team Vandenbraver, ahí lo tenemos ahí por delante de Chuzda, del corredor ucraniano. Y el corredor de Pinoso, cerrando este grupo cabeza de carrera. Ahí tenemos actualizando. Bueno, ahora son cuatro hombres del suministro Dama y tres hombres del Volardin. Bueno, pues atención porque no tenemos. Bueno, aquí no tenemos a Mario García. Recordemos que Mario García es el segundo en la general. No lo tenemos. Es el más beneficiado ahora mismo. Es el compañero de equipo de Carlos Martín, que no es otro que Andrés Ripoll López. Ven llegando a la zona del cruce, donde más público se daba cita. Bueno, esto y la zona de meta. A punto de hacer este giro a la derecha, dirección Sachs. Ponemos cronómetro en marcha. Vamos a poner en pantalla el cronómetro en marcha. Vamos a ver. Ahí es Milán, creo. Aquí está llevando ahora la voz. Bueno, es Núñez. Ahora los hombres del Dama parece que están tirando. Llegamos al segundo
25. Vamos a ver si aparece ahí el pelotón perseguidor. Sí. Bueno, cerquita, 30 segundos. Ahí lo podemos decir. 30 segundos. 30 segundos. Ahí con. Tirando ahí Patiño. Ahí recordamos que el Lenca con el mejor corredor situado es Pedro José López a 2 minutos 34. Y Patiño que está situado a 5:30. Ahí ya bastante, ya prácticamente con esos tiempos ya recordamos, estamos ante pruebas cortas, nerviosas y la verdad que ya con diferencia, bueno, es una prueba por tiempos y yo le llamo por eliminación. Ahí lógicamente cualquier percance, corte o pérdida de tiempo considerable, prácticamente es que este tipo de carreras no da para más. Vamos, que no caen minutadas. Es muy complicado, ¿eh? Eso tal vez hace unos años, tal vez sí. Pero ahora mismo, muy, muy complicado y más con estos ritmos, ¿eh? Ahí tenemos a Arenas, acompañado de holandeses, que se ponen a tirar. Ahí sabedores y todo. Que tienen tres compañeros por delante, no es por nada, ¿eh? Digo, se conoce que no tienen bastante con tener tres corredores en la escapada. Ahí como vemos, cinco corredores sub-23 y cinco corredores élite. Las del conjunto holandés. Y bajando a más de 60 kilómetros por hora, dirección Sax. En este último bucle, después a la salida de Sax, tendremos la segunda de las metas volantes para irnos de nuevo dirección Salinas. Cuando vemos. Estamos ya en esa hora y bueno, acercándonos a la hora y media de carrera. Vamos a la entrada de Sax con la cabeza de carrera. Y como vemos, que el ritmo no pare, de momento por manteniendo las diferencias, pero no mucho, ¿eh? Nunca, prácticamente es que nos ha llegado al minuto. Desde que se inició esta escapada ahí provocada por Óscar Moscardó y Julio Alberto Amores, ahí en la parte de arriba de la cartera de Salinas, las diferencias no han llegado al minuto. Ahora tenemos esta zona de bajada, ahora hay una curva ahí bastante cerradita, ahí a derechas. Vamos a ver quién la toma ahí. José Manuel Díaz con Núñez. Ahí se ve perfectamente también la cámara on board de Julio Alberto Amores. Ahí con estos resaltos llegamos ya a la carretera que une Sax con Elda. Ahí conduciendo con fuerza Marij Inker. Ahí también con Tindenbacker. El dorsal, sí, 203. Perdón, Tindenbraver. Ahí pasa Ripoll. Ahí Julio Alberto Amores. Aitor Escobar. Recordamos. Tercero en Novelda. Segundo en Elda. Cuarto en Villena. El doble ganador de esta Interclub Vinalopó. Y cómo no, con opciones claras también para la victoria final. Todavía nos queda. Vamos a ver lo que nos deparan estos últimos 20 kilómetros. Y lo que nos queda todavía en Almansa. Y en San Vicente. En ese puerto del Maimo. Cabeza de carrera cruzando Sax. Ahí cerrando ahora Óscar Moscardó, dorsal 239.
ahí delante suyo, el corredor ucraniano Oleg Chuzda. Y acercándonos de nuevo, a la segunda de las metas volantes. Recordemos, lo anterior había pasado por allí Julio Alberto Amores. Y bueno, problemas físicos para Óscar Moscardó, que se nos para aquí a la derecha. Se nos cae de la escapada Óscar Moscardó, el corredor del Essex. Tenemos un corredor menos. Y vamos a ver, acercándonos a la siguiente de la meta al volante. Vamos a ver quién pasa por ahí en primera posición. Vamos a ver. En el mismo punto que en la vuelta anterior. Y nosotros, vamos a ver, Julio Alberto Amores. Bueno, sumando puntos. Otros tres puntitos. Ya van seis. Julio Alberto Amores, que no contaba. Sí, no tenía ningún punto en la meta volantes. Y ahora se va a poner con seis puntitos. Y también Pezca, otros dos puntos Núñez. Y yo creo que va a sumar 11. José Carlos Núñez. Bueno, terreno picado hacia arriba. Ahí aguantando todavía muy bien el Master 60, José Jusaf. Ahí tenemos a Chuzda dejando hacer. Y los hombres del suministros Dama. Lógicamente van a tener que pasar también los holandeses del Volardin. Y para eso tienen tres. Y se van a jugar la clasificación por equipos con... Se van a jugar la clasificación por equipos con el suministros Dama. Recordamos. Aunque aquí... Bueno, se nos ha olvidado ahí poner ahí a Milán. Son cuatro hombres del suministros Dama. Y en caso de llegar así, pues de momento las noticias por red de vuelta. Otra vez 40 segundos. Y así llevamos un montón de kilómetros. Ahí tirando con fuerza Patiño. Es el que está tirando ahora. Domene, ahí mantenemos el plano. No aparece. Una imagen calcada de la vuelta anterior, No vemos aparecer al pelotón. 40 segundos. Bueno, ¿cómo está esto? A ver lo que nos depara. Julio Alberto Amores, José Manuel Díaz. Ambos corredores que saben lo que es ser campeón autonómico en la categoría élite. Ahí en ese título conseguido por el ilicitano en Novelda. Que también lo pueden ver a través del canal Ciclismo Levante, cuando se celebraba ese trofeo Santa María Magdalena. Para la categoría élite sub-23, ya ahora extinto. Y que, recuerdo, en esa edición servía para dilucidar el campeonato autonómico. Ahí tenemos, ahora sí que parece que... Bueno, esto está en subida. Pero sigue rondando esos 40 segundos el pelotón. Ahí la cámara en board de Pedro José López. Ahí en la parte trasera, en el pelotón. Pasando por debajo del AVE. Ahí Ripoll, a rueda de Julio Alberto Amores. Y José Manuel Díaz. Bueno, ahora la emoción está en saber si este grupo puede llegar o no, Y recordamos ahora con el viento un poquito a favor, tal vez el viento probablemente un poquito de la izquierda. Bueno, ya a la hora de elaborar este vídeo también se celebraba ese campeonato de la Comunidad Valenciana de pista en la modalidad de Omnium. Recordamos esas cuatro pruebas puntuables de scratch, tempo, eliminación y puntuación. Ahí con el autonómico a manos de Alejandro Gómez, por delante de Raúl Granados y José Segura. José Segura en la categoría sub-23. Después tenemos en la categoría junior, caía ese Omnium a manos de Mario Álvarez. En la categoría cadete femenino, caía a manos de Leire Almena.
por delante de Vera Valero y Leire Toledo. En cadete masculino, Oscar Ors, por delante de Eric Igual e Iker Mortés. Este pasado fin de semana en el velódromo Luis Puig de Valencia. Y después de esta penúltima subida, ahí recordamos que tenemos que volver. Bueno, por aquí, pero un poquito más adelante. Dirección Salinas, con esta bella puesta de sol. Cielo encapotado aquí en la cara sur de la Sierra de Salinas. Bueno, Josep Jusaf, que ha aguantado muy bien todo lo que ha podido ahí en la cabeza de carrera, pues lógicamente pues tenía que dejarse caer, incorporarse ahí al pelotón y aguantar todo lo que pueda. Y tirando ahí los hombres del... Sí, los hombres del ESAX. Ahí son los que están tirando ahora. Y las diferencias ahora por red de vuelta, 45 segundos. 45 segundos. En este mano a mano, ahora lógicamente sí, pues no vemos moverse a los... Bueno, esto es la lógica, ¿no? De no se muevan los corredores del conjunto holandés. Del Volardin. Y después de esas rampas por parte de Óscar Moscardó, que ha tenido que dejar la escapada. Esos problemas musculares. Aquí sus compañeros José Sanz, Tadeo Rodríguez, Miquel Castellá, Adrián Fajardo y Martín Fajardo. Ahí por la izquierda vemos a los hombres del Catral Telfi. Y recordamos este próximo fin de semana el calendario. Recordamos citas en carretera, pues únicamente la Challenge de la Plana, esa quinta etapa. Eso será el próximo domingo en Vilafamés, en Castelló. Después en la modalidad, o de, perdón, disciplina del BMX, el del BMX, esa Copa Comunidad Valenciana en San Vicente del Raspeig, también este domingo. Y recordamos ya que se va a reanudar la Volta a la Marina el próximo 26 de febrero en Barcheta, en Valencia. Recordamos que el día antes, esa cita en Almansa. Vemos la cámara más de Julio Alberto Amores. Ahí se nota que está rodando ahí a cola de ese grupo de escapada a punto de entrar a Salinas. Así está a punto de hacerlo el pelotón, comandado por los hombres del Catral Telfi. Hoy se daban cita a un buen número de ellos. Y seguramente van a frotar con mucha ilusión este resto de temporada, por lo menos en las pruebas Open, o que prácticamente específicas de la categoría Master, pues más bien ninguna. Y entran todas dentro de ese ámbito de categoría Open a partir de la categoría Junior, siempre y cuando pues no haya carrera específica para su categoría dentro de en la comunidad. Cartel de Salinas. Hace poquito que estábamos aquí disputando ese trofeo del pavo. Recordamos que ganaba ahí Antonio Domene. Y aquí estamos, en este 60 trofeo Joaquín Barceló, en esta edición 2023. Ahí es nada, 60 años. A cargo del club ciclista Sax. Hay todo un mérito, ¿eh? Ahí está, 6 décadas, ¿eh? Ya cumpliendo años. Esa decana del ciclismo aquí en el Vinalopó, ¿eh? Ahí recordamos que al día siguiente también va a tener lugar la presentación de equipos de la base del club ciclista Sax, de escuelas para arriba. Prácticamente escuelas, cadetes, junior y élite sub-23, que van a tener su presentación en la matinal de mañana domingo, del día siguiente. Ahí tenemos a Chudda. Sigue cerrando ahí el grupo. Vamos a ver. Ahí tirando. Vamos a ver. Bueno, sí, los
holandeses del Volardin. Colaborando también los hombres del Dama. Entre ellos ahí, propia. Vamos a ver. Sí, José Manuel Díaz, Domene. Ahí nos faltan los rótulos ahí, Milán. Creo que sí que va ahí Milán, ¿no? Sí, sí, lo tenemos. Dorsal 19, que nos ha faltado rotular. Ahí a rueda de del ucraniano, Oleg Chuta. Con esta circunvalación, entre comillas, de la laguna, esta zona natural, cerquita de la población de Salinas, aquí entre montañas. Ahí continúan tirando, vamos a ver en este caso, sí, sí, propio Domene y Núñez son los que están tirando ahora. Ahí Jorge Amorós, Chuda, son los que cierran el grupo. Y atención porque las diferencias, bueno, se siguen manteniendo, ¿eh? Podríamos pensar que podrían aumentar, pero no, no. Se mantienen esos 40-45 segundos. Bueno, pues nos vamos en estos últimos 7 kilómetros y medio. Prácticamente un pispás. Nos vamos a plantar en esa meta de Sachs. Ahí con la incógnita. A ver si va a ser capaz de llegar este grupo de favoritos. Que tienen mucho que decir de cara a la general, ¿eh? Tienen mucho que decir. Aquí con Díaz, Núñez, Domènech, Milán, Aitor Escobar, Amore, Ripoll, Jorge Amorós, Van den Braver, Schurmans, Inker y Oleg Chuda. Vamos a ver qué nos depara este con el sol, ¿eh? Bueno, bueno, ahí se nos queda Milán. Bueno, bueno, se nos ha quedado ahí Milán. Ahí, muy activo hoy, ¿eh? Hemos visto ahí a Diego Milán. Ahí, activísimo. Ahí también intentando ahí no perder la rueda del grupo. Tirado ahí por los corredores del Volardin. Vemos a Aitor Escobar, Ripoll, Domene, Julio Alberto Amores. Ahí vamos a ver ahí que Núñez parece que está perdiendo ahí unos metros. Mira hacia atrás a ver. Viendo ahí a su compañero. Ahí vemos al corredor holandés, Marin Inker. Entrando en esta zona más estrecha. Vamos a ver si mantienen todavía las diferencias. 45 segundos en estos momentos. 45 segundos. Vamos a ver si podemos tomar contacto ahí con la cámara on board de Pedro José López. Ahí la tenemos. Ahí vamos a... Sí, sí, tenemos ahí a Ramón Domene. Vemos también el 25 de Roberto Huertas. Recordamos un Ramón Domene que está a 2 minutos en la general de Carlos Martín. Hoy no lo hemos visto aparecer a Carlos Martín. Hoy sabedor que tenía ahí a su compañero de equipo, Ripoll. Un estado de forma fenomenal. Recordamos liderando actualmente la Volta a la Marina. Aitor Escobar es el que está tirando ahora. Después de finalizar esa subida, nos queda la segunda parte. Justamente ahora, al girar a la izquierda, estamos a menos de 5 kilómetros de la meta de Sachs. Vamos en bajada. Ahí Jorge Amorós, ahí acachando la cabeza, ahí pasando debajo de ese olivo. Recordamos que a la hora de elaborar este vídeo se está disputando esa clásica de Jaén, hablando de olivos. Y nada más y nada menos que se ha impuesto en la clásica Jaén Paraíso Interior. Se ha impuesto ahí Tadej Pogačar, el corredor del UAE, por delante de Ben Turner y Tim Wellens. Hay dominio absoluto de los hombres del UAE, del Team Emirates, consiguiendo poner a un ilustre en el palmarés de la clásica Jaén Paraíso Interior. Y vamos a ver quién ponemos también en este palmarés del trofeo
este 60 trofeo Joaquín Barceló, ahí con estas bonitas imágenes ahora llegando al cruce en la cámara on board de Julio Alberto Amores ahí con Núñez. Giramos a la derecha. Ahí vemos ahí en la parte delantera Oleg Chudda. A ver, giramos a la... No. Sí, por ahí se ven, por la nave aquella. Aproximadamente 45 segundos. Ahí se mueve Chudda. Bueno, bueno, Chudda ahí dándole un puntito. Pequeño parón. Se para también... Bueno, bueno, se para ahí Aitor. Vamos a ver. Sí, se va Chudda. Ahí va. Vemos a Chudda. Ese parón. Yamago. Bueno, y terreno propicio, ¿no? Para Oleg Chudda. El corredor ucraniano. Porque de aquí a Sachs prácticamente le viene que ni anillo al dedo, ¿eh? Esta zona de bajada. Se mueven ahí los corredores holandeses. A la caza y captura de Oleg Chudda. Y ojito, ojito con... Bueno, bueno, parón de nuevo. Parón de nuevo de los hombres del... del conjunto holandés. Bueno, lo está aprovechando Chudda. Y le viene que ni pintado. Mira hacia atrás por si acaso. Bueno, bueno, abriendo hueco. Y pelotón ahí al fondo. Bueno, bueno, ahí prácticamente... Tenemos en este plano toda la carrera. Nos vamos hacia meta. Porque esto huele que van a poder llegar, ¿eh? Van a poder llegar con esa ventaja. Pero falta saber quién va a llegar primero. Ahí dejamos a Oleg Chudda. Nos vamos con la moto de Taravillo a la zona de meta. Justamente a la entrada de Sachs. Bueno, aquí donde estaba la... Hace dos años se hizo la meta aquí. En bajada. No hay curva peligrosa. Bueno, ahí llega Oleg. Llega Oleg. Y se va a imponer Oleg Chudda. Ahí Oleg Chudda se impone en este 60 trofeo Joaquín Barceló. Y vamos a ver quién le acompaña en el cajón. Nosotros que Tim Den Braver y Antonio Domene. Esa bajada. Ahí con. Ahí entra ahí José Carlos Núñez. Y ahí ya el pelotón principal. Ahí Pedro José López con Carlos Martín. Pedro José López. Con Carlos Martín, que encabeza el pelotón por delante de Pablo Sánchez y el propio Pedro José López. Victoria para Chudda. Y vamos a ver la diferencia. 47 segundos. Aquí hay que sumar la bonificación. Ahí lo vemos a cámara lenta. La entrada del corredor del Tribike Puerto de Sagunto. El corredor ucraniano. Que se impone en esta histórica 60 edición del trofeo Joaquín Barceló. Y vamos a ver cómo queda la general. Vamos a ver. Encabezada. Y atención, que encabeza la general Andrés Ripoll. Andrés Ripoll va a pasar a encabezar la general con solo 5 segundos sobre su compañero de equipo, Carlos Martín. Bueno, bueno, se queda todo súper apretadísimo. Bueno, ahora pasaremos a detallarlo porque se queda Antonio Domene a 6 segundos. Mario García, que iba segundo, se queda a 15. Andrés Ripoll y Julio Alberto Amores a 19. Y también muy cerquita Aitor Escobar. Ahí vamos a repasar, ahí tenemos el top 25. Ahí tenemos el top 25 con Tim Den Braver. Tim Den Braver en segunda posición. A 47 segundos, repito, el pelotón principal. Montaña para Aitor Escobar por delante de Julio Alberto Amores. Las metas volantes, 6 puntitos para el corredor nobeldense. 4 para Núñez. Equipos, el Volardín por delante del Dama. Y Iges Solar. En Junior, Martí Mir. Primer clasificado en sub-23, Inker. En élite, Tim Den Braver. Master 30, Chudda. 40, Díaz. 50, Luisen. Y en 60, Josef Husaf.
Ahí vamos con los premios en 60. Ha aguantado ahí muy bien José Jusaf. Ahí Martí Mir, el junior de primer año. Ahí que ha entrado muy bien. Ahí tenemos montaña para Aitor Escobar. Esa única tachuela del día. Y doble meta volante para Julio Alberto Amores. Después de esos dos pasos por Sachs. Equipos. El Volardin. Desde Holanda, aquí enviamos un saludo en esta incursión en el calendario Open, aquí en esta Interclub Vinalopó. Y vamos con los siete primeros: Schurmans, séptimo; Julio Alberto Amores, sexto; esa quinta posición de Andrés Ripoll, que le sigue para colocarse como nuevo líder; Aitor Escobar, cuarto; Antonio Domene, ahí lo tenemos en tercera posición; y Tinden Braver, que lo va a hacer ahora. Ahí lo tenemos, Tinden Braver, que ha sido segundo en esta meta, casi en bajada. Y el gran protagonista, ahí aprovechando ese impasse, Oleg Chuda, un corredor veteranísimo y que ha jugado muy bien sus cartas. Ahí se lleva la saca, nada menos que un trofeo Joaquín Barceló. General. Pues así queda la general de cara al Mansa. Ayer nada, hay seis corredores que tienen mucho que decir, como son Andrés Ripoll, con su compañero de equipo pisándole los talones, Carlos Martín; un segundito más Antonio Domene; Mario García a 15, Julio Alberto Amores 19, 25 Aitor Escobar. Meta volantes, 11 puntitos para Núñez; Amores, que se pone con 8, de los dos que llevaba, 8. Ripoll sigue con esos 12. El suministro dama por equipos y la general de la regularidad por puntos para Antonio Domene. Categorías: Alex Fajardo en junior, Óscar García Martín en sub-23, Andrés Ripoll en élite, Domene en máster 30, José Manuel Díaz en máster 40, Patiño en 50 y Jusaf en máster 60. Pasamos a esos mayores de primer alicantino, como no, ahí a Ripoll como primer de la general, también máster 50 Patiño, Alex Fajardo como joven. Nos vamos a la clasificación de la regularidad, ahí con Domene, Ripoll, la montaña. Sí, sigue, va a seguir ahí con esos 15 puntitos. Núñez con esos 11 puntos. Y líder, ese mayor de líder. Para Andrés Ripoll. Nosotros, un placer haber estado aquí contándoles esta 60 edición de este trofeo Joaquín Barceló, 15ª Interclub Vinalopó, año 2023. Así ha sido y así se lo hemos contado. Le emplazamos al Mansa de aquí a un par de semanas y nos vemos. Muchos pedales. Hasta luego.